Yep, muy buenas a todos, soy Mumi y hoy visitamos una fábrica de cerámica que, como veréis, no ha sido saqueada sino lo siguiente, o sea, está hecho polvo, pero aún os podré enseñar bastantes cositas como el horno, todas las instalaciones y donde descargaban toda la materia prima que convertían en luego cerámica. Son unas instalaciones muy grandes, aparte está en un lugar perdido en medio de la montaña y no hay absolutamente ningún ruido, y todo el rato se oyen ruiditos del viento, golpes, cositas raras, y da una sensación de desolación bastante grande. Es un lugar muy interesante, aunque esté, ya os digo, hecho polvo, a mí me está gustando mucho, y así que vamos a hacer un pequeño tour. Bueno, este que veis tan oscuro era el horno, era donde se cocía la cerámica. Como veis, hay todo de tejas colgadas por los lados y toda la sala está revestida con un material aislante para mantener el calor, obviamente. Es un lugar totalmente oscuro, no entra ni pizca de luz, salvo por las brechas que han abierto nuestros amigos los chatarreros en las paredes, y es un lugar bastante tenebroso en este sentido. En la parte superior hay más habitáculos, hay más habitaciones, pero no se puede subir porque nos han robado todas las escaleras. No queda ni una sola escalera, y es una lástima porque en la parte superior de lo que vendría a ser el horno hay estas pedazos de máquinas espectaculares, pero es que no hay forma humana de subir a ellas. Está todo sin ninguna maldita escalera. Las instalaciones están muy llenas de polvo, hay mucha tierra por todos los lados y cuesta un poquito respirar. Os aconsejo que si alguna vez vais a algún tipo de industria así abandonada, os traigáis un pañuelo o algún tipo de máscara, porque las fosas nasales me están quedando chulas.
Bueno, y nada más. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.